Bienvenidos a Somos Uno, un podcast de We Are Not Zombies que busca visibilizar proyectos que buscan hacer una transformación social generada por humanos que buscan transformar al mundo. Yo soy Brenda Hernández y el día de hoy me acompaña Sharoni de la Rosa, directora de comunicación de Techo. Muchas gracias, Sharoni, por estar aquí con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación para poderles platicar de lo que hace Techo. Sharoni, Latinoamérica lleva años en desigualdad. En desigualdad de que no todas las personas pueden tener acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la justicia o acceso hasta una vivienda. Techo ha trabajado en muchos lugares del mundo, incluido México. Me encantaría que pudieras platicarnos un poco de la labor que realiza Techo a nivel mundial. Claro, pues mira, Techo es una organización internacional, como lo dices ahora. Estamos presentes en 18 países de América Latina y el Caribe. Nuestro principal objetivo y la razón por la cual existimos es por la superación de la pobreza, pero exclusivamente en asentamientos populares. Nuestra oferta programática incluye principalmente todo lo que es infraestructura de hábitat, que son construcción de viviendas de emergencias, baños secos, sistemas de captación de agua de lluvia, todo lo que tenga que ver con brindarle a estas familias servicios que son un derecho humano, como es el acceso a agua, como es el acceso a una vivienda adecuada. Nacimos en Chile hace 25 años, en Curanilahue, como una iniciativa universitaria. No somos un movimiento juvenil, que es lo que buscamos, que la juventud esté empapada de estos temas que de repente creemos ajenos a nosotros, ¿no? Que vemos como creemos que la pobreza muchas veces esté en algún rincón, en la sierra, donde creemos que pues, es difícil encontrarnos, ¿no? Sí. Pero la realidad es que las familias que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad viven mayormente en las ciudades, ¿no? Entonces, por eso nuestro foco principalmente es atenderlo en asentamientos populares que se encuentran en las ciudades a través de esta oferta programática que busca mejorar, pues, su calidad de vida. Oye, Sharoni, ¿cuál es la situación actual en México en términos de este acceso a una vivienda digna? Estamos hablando de que alrededor del 56 millones de mexicanos viven en situación de pobreza. Estamos hablando de alrededor de la mitad, lo cual solamente nos dice a nosotros, bueno, si la pobreza sigue incrementando, pues Techo no puede parar y tiene que seguir expandiendo su alcance. Entonces, ese es el panorama general. Cuando nosotros estamos viendo que hay una cantidad impresionante de mexicanos que viven en esta situación y que además carecen de servicios básicos, que son derechos humanos, entonces es cuando nos hace más sentido lo que estamos haciendo, donde crece más aún nuestro compromiso con estas familias y sobre todo porque una de las diferenciaciones que tenemos de otras organizaciones es que nosotros no somos asistencialistas. Nosotros buscamos que las y los vecinos o las familias que habitan en estas comunidades sean los principales actores de la transformación de su realidad y que nosotros como Techo tal vez les podamos dar algunas herramientas para afrontar esta realidad, pero pues que ellos sean los que transformen sus vidas. Claro, poder hacer como esta economía local y que entre todos los pobladores de la zona pues puedan apoyarse unos a otros, ¿no? Sí, tal cual, nuestro trabajo tiene un enfoque 100% comunitario, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que lideresas y líderes comunitarios sean los que principalmente tomen las decisiones dentro de sus comunidades. Nosotros hacemos encuestas que buscamos también que las mismas familias nos digan cuáles son las necesidades que ellos ven en sus comunidades. Nosotros como Techo no llegamos y decimos, ah, aquí vamos a hacer vivienda. Exacto. No, sino que más bien a través de encuestas, de mesas de trabajo, conversamos con las y los vecinos, donde decimos, a ver, nosotros con nuestros números, las encuestas que hicimos, detectamos que estas son las principales problemáticas. Pero ustedes, ¿cuál creen, cuál consideran que deberíamos de priorizar? ¿No? Hay comunidades que tienen una escasez hídrica increíble que nos dicen, no, nosotros sistemas de captación de agua de lluvia y después vemos lo demás, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a ejecutar todos nuestros proyectos. Entonces, esto permite también que las familias, de alguna forma, adopten las soluciones como propias, ¿sabes? No que vean como, ah, bueno, pues ya llegaron, me instalaron mi sistema o me construyeron mi vivienda y se van, sino que hay también un seguimiento constante donde nosotros vamos con las familias a cómo quedó la construcción, el sistema está funcionando bien, tienen alguna duda, porque eso también permite a las familias, pues justamente que de alguna forma vayan transformando de una mayor forma su hábitat, ¿no? Claro. ¿Y cómo funciona el tema de la sostenibilidad de estos ecosistemas, ¿no? Me imagino a lo mejor en un territorio donde no hay agua cercana, donde no hay forma de tener electricidad y demás. ¿Cómo funciona este tema de la sostenibilidad de los hogares en zonas que no tienen este tipo de servicios? Es sumamente complicado, ¿no? Porque al final de cuentas estamos, por ejemplo, el agua es uno de los temas más graves. Incluso esto significa que no solo no tienes agua para tomar o para lavar los trastes, para lavar la ropa, sino que incluso
para el baño, ¿no? ¿Cómo usas un baño si no tienes tubería, drenaje, agua, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a crear soluciones con base en estas necesidades muy puntuales, ¿no? O sea, por eso te decía, sistemas de captación de agua de lluvia, si no tienen acceso a agua potable, ¿qué es lo que hace? Pues cuando llueve, se llena un tinaco y con eso pueden tener agua por durante 3 meses, ¿no? Baños secos incluso, ¿no? Estamos de repente muy acostumbrados a... La primera imagen que se nos viene de un sanitario, pues es el que usa agua, ¿no? Pero nosotros lo que buscamos es justamente darle como esta vuelta para que sean soluciones que se adecúen al contexto en el que viven estas familias y que no sean como un trabajo extra, como una carga más, sino que más bien puedan adecuarse bastante bien al entorno en el que ya viven y pues simplemente puedan hacer uso y ellos adecuarse y adaptarse a estos nuevos sistemas, digamos. Exacto. Y nos comentabas ahorita, Sharon, y acerca de estas evaluaciones que se hacen para poder detectar, pues, cuáles son las zonas que van a recibir esta ayuda. Sabiendo justo estos números que son muy tristes, pero reales, acerca del número de personas que viven en esta situación de extrema pobreza, ¿cómo ustedes como Techo llegan a esa conclusión? Me comentabas que hay encuestas, que hay pláticas vecinales y demás, pero... Me imagino que debe de haber un trasfondo un poquito más extenso en el sentido de, pues, realmente dónde se va a invertir este trabajo para las personas. Pues nosotros contamos con un área de investigación social que es la que se encarga de detectar en su mayoría los asentamientos que se encuentran en las periferias de las ciudades a través de mapas, ¿no? Entonces los detectan y es como que primero vayamos, un primer acercamiento, conversemos con estas familias, veamos el entorno. Acá es importante hacer la aclaración. Nosotros entendemos un asentamiento popular como un conjunto de alrededor de 3 familias mínimo que viven de forma contigua y que carecen de al menos de 3 de los servicios básicos, que pueden ser agua, electricidad, tubería, una vivienda. A partir de ahí, y si cumple con estos primeros requisitos, entonces empieza como este proceso de acercarnos a conversar con la comunidad. Por lo regular, cada comunidad tiene algún líder o lideresa comunitaria. Entonces, nos acercamos a platicar con esta persona, les platicamos qué hace Techo, cómo lo hacemos, cuáles son nuestros proyectos. Si ellos solamente están de acuerdo con que Techo comience un trabajo, entonces es cuando empiezan a accionarse otro tipo de cosas, que son una encuesta de caracterización de hogares, que a nosotros nos marca índices de vulnerabilidad, donde decimos, ok, esta comunidad es prioritaria, porque estamos viendo que hay bastante carencia en servicios, porque no hay las viviendas están hechas de material de desecho. Entonces, empezamos. En algunos momentos, cuando hay algún desastre natural, llamemos un sismo, una inundación, entonces Techo también puede accionar vivienda por lo regular. ¿No? Okay. O sea, no exclusivamente cuando es asentamiento, sino cuando hay algún tipo de emergencia acá en México, incluso en otros países, bueno, de hecho es como dice, bueno, nosotros les vamos a dar estas soluciones que son rápidas. Una vivienda se construye en un fin de semana, lo que permite que independientemente del desastre natural no nos vamos a tardar meses en darle una solución, sino que puede ser en 2 días ya puedes tener una vivienda. Ok. ¿Y de qué material están hechas estas viviendas? ¿Cómo? Son de madera con fibrocemento, tienen una vida útil de alrededor de 15 a 20 años. ¡Wow! Sí. Está increíble. Y la verdad es que reaccionan muy, muy rápido. Eso es algo que cuando conocí un poco de la labor de Techo me sorprendió en realmente la inmediatez que se tiene, ¿no? Y que esta inmediatez pues también se refleja, yo creo, mucho en la esperanza de las personas, ¿no? De ver que tienen una nueva oportunidad para tener a su familia cuidada con un techo y demás. Y hablabas justo ahorita como de, yo creo que esa esperanza la transminan hacia otros lugares, ¿no? No solamente es el techo como tal, sino qué implica este techo para las comunidades y las familias. En este caso, hablando de México en particular, pues también pueden ser partícipes de una nueva economía, lo que hablabas, nuevos empleos, una manera también de poder, entre familias, sustentar todo su entorno. Sé que dentro de estas actividades que ustedes realizan con Techo, también tienen una parte educativa. ¿Puedes contarnos un poco cómo ustedes se acercan con esta oferta educativa para las familias? Pues mira, nosotros principalmente tenemos como programas para apoyar a los niños de las comunidades que se encuentran en situaciones vulnerables, ¿no? Y esto lo hacemos de diferentes formas. A veces buscamos alianzas con algunas otras organizaciones que sepan especialmente de niñez, ¿no? Para que tengan como los niños un servicio
mucho más puntual de acuerdo a sus necesidades, pero algunas otras veces hay chicos o chicas que están estudiando pedagogía, psicología, uh-huh. que les interesa y entonces deciden comenzar con estos programas en las comunidades que tienen que ver con educación. Y otra parte importante también es que lo que nosotros buscamos es formar a jóvenes voluntarios, ¿no? Nuestra principal fuerza y a través de lo cual podemos llegar a tantas familias, a tantos estados y en tantos países es gracias al movimiento de la juventud. Uh-huh. Sin ellos nosotros no podríamos estar en territorio cada fin de semana conversando claro. con las familias. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que si desde muy chiquito, desde muy joven, estás en contacto con estas problemáticas sociales, el día de mañana, que si en un futuro tienes un puesto de toma de decisión, cuando estés en la universidad o estés eligiendo carrera, puedas decir, ok, yo vi una realidad completamente diferente a la mía y entonces elijo tomar un camino que va a transformar no solo mi vida, sino también la vida de otras personas, ¿no? Como claro. un poco el poner al servicio de los demás las habilidades que hemos desarrollado cada uno y cada una de nosotras, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso también le da como esta...